Esa pelota del peligro, y atención que arranca Ursino, aquí va Ursino, la picó Ursino, abriéndose va Cristian Floro, De Castro, el toque en la mitad ahora con Manuel Rodríguez, avanza Luciano Ursino, el toque de primera sobre el costado derecho ahora para Lenín Buscategui, el ex Monagas que bien se desmarca, arranca Ursino, aquí va a venir el centro de Ursino, si lo hizo, Valés, ufa. Cabezazo defensivo y atención al contragolpe de Estudiantes. Avanza Ursino que vuelta con más en el ángulo. Ursino que va por el medio, se muestra Cristian Flores por la izquierda, está solo. Flores en la carrera con Jorwin Lobo. Lo vienen a buscar tres hombres de Caracas. Qué bien Luciano Ursino tocando de primera ahora. Lobo ya el tiro de esquina. ¡De Castro! Quiere jugar con Vargas. Y al final termina recuperando esa pelota. Bien Luciano Ursino. Arranca y remató de pierna derecha de Jorwin Lobo. Será el ingreso de Edwin Peraza por Jeffrey Vargas. Atención, aquí va Luciano Ursino. Qué buena pelota metida ahora para Angulo. Angulo que se desmarca. Aquí va Lenín. Buscategui. En el medio con Manuel. Manuel a tres dedos. Qué buena pelota le metió Ursino. ¡Golazo! Poner a ganar a Estudiantes y masacrar a Caracas. Golazo de Ursino. Estudiantes 1. Estudiantes 3. Caracas 1. Es un flan Caracas en el fondo. Es un premio para Ursino que ha sido de los mejores en la cancha. De la cancha va Lobo. Lobo con Ursino. Luciano Ursino. Ursino. Gran partido de Ursino. Al medio ahora con Manuel. Recuperación de Luciano Ursino. Ahí. Atención, llegó Guillén con el centro para Ursino. En el medio el cuarto. Cerró el sitio que le pedía a Guarín. Figura del partido Ursino, ingresa Quintero. We'll be right back.
Curi che mette il passe però Maurizio non sa retterire, recupera per parte Filiante, se vuole Luciano Uncino, passe diagonale, ingressa per Remal Deportivo, la fatizionale Luciano Uncino, mette il centro Luciano, llega il cabezazo de Henry, dice el área, es el jugador Michael Covea, va ingresando al área, no, le roban la pelota entre Luciano Uncino. Y el lugar a uno de los defensores del Petare será Cristian Flores y no la logra meter al fondo de la red. Sí, llegaba por el sector y se cobra el tiro de esquina. Atención, va rechazando el Deportivo Petare. El balón va quedando para Elvis Martínez por izquierda. Mete el pase ahora para aquí, para el jugador Luciano Uncino. Ingresa Luciano al área, pega a Luciano. Le va a quedar a Luciano. ¡Le pega el solo lazo! ¡Qué golazo! Le va quedando ahora al jugador Uncino. La tiene Uncino, llega a la final, la va a tener el centro Uncino. Cinco jugadores por parte de Estudiantes de Mérida. Atención, cobren corto con Cristian Flores. Cristian será nuevamente Uncino. Ahora sí, Uncino mete el centro. El cabezazo viene aquí por una muralla. Aquí venía el centro de Luciano Uncino. Venía buscando Angulo en el segundo tiempo. Henry Plazas entregaba la pelota para Luciano Uncino. Luciano Uncino, oh, bien, Pedro Fernández en la recuperación le comete infracción. Atención al tiro libre, cobró Luciano Uncino por el medio, venía otra vez Giancarlo Maldonado, Villanueva la pierde, presionaba Luciano Uncino, mal zurdo, le quedó corta esa pelota que termina ganando Luciano Uncino, va el argentino por el medio, Luciano Uncino, aquí está Angulo, remata Cocha por el medio, saca esa pelota del fondo Luciano Uncino. Eso sí es noticia. Martínez, gana bien Carlos Salazar en la mitad de la cancha, Lagnel Flores, Cochas, dos pelotas que pierde Cochas seguidas. Atención, aquí se cobró el tiro de esquina, cabezazo, el remate. Espera el arquero Robert Rivas, ahí está el centro, el primer remate de cabeza de Castro que...